La gente el pasado 2 de junio fue contundente en marcar en las urnas un apoyo al movimiento renovador que le convirtió a Oscar Herrera Watt y a Carlos Arce en el gobernador y vice más votado del país. Que ese gesto del misionero nos convirtió hoy ser mirado de forma diferente por los candidatos a presidente. Y uno de ellos, después de haber ganado las PASO, que es Alberto Fernández, convoca a Herrera Watt, obviamente, para conformar equipos de trabajo y que si, bueno, podemos repetir el domingo ese resultado, obviamente que hasta tenemos posibilidad de poner a alguien en el gabinete de Alberto Fernández. Entonces, es de fundamental importancia que el misionero haga valer su voto como lo hizo valer en las elecciones del pasado 2 de junio. Ahora vos me preguntarás, en las PASO, en las PASO yo le pido disculpas a la gente porque nosotros no le supimos explicar cómo había que hacer, cómo había que votar, y la voluntad del misionero siguió siendo expresada, porque hay más de 70.000 votos nulos, recurridos y anulados, que expresaron la voluntad del misionero de querer votarnos, y que bueno, como nosotros no lo explicamos como corresponde, que ahora sí creo que hicimos bastante docencia y lo explicamos, es que no pudo lograr resultados. Claro, ponía la boleta completa de Fernández, más la corta de la renovación, y ahí se anulaba la categoría de diputados nacionales. Mirá, anoche en una de las recorridas que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho de esta provincia, yo venía de San Ignacio, tarde, a las 10 y pico de la noche, y paré en un circuito de enduro cross que hay en Alem. Estaban los corredores ahí que me esperaban porque querían agradecerme de la última carrera, y estaban comiendo un asado, no me quedé porque teníamos que seguir temprano. Sí, sí. Y me dijeron, mirá, todos votamos la boleta con categoría presidente y diputados nacionales y pusimos la de la renovación que tiene a vos, a Ivonne Aquino, a Néstor Pitana, a Chela Leche y pusimos junto. Ahora recién entendimos que ese fue un voto nulo, claro. Nulo de diputados nacionales. Entonces, bueno, creo que ahora con más docencia que hicimos, con el compromiso, y quiero agradecer a toda la militancia y también a los dirigentes que están saliendo a la calle explicando. Y los intendentes, hablando. Además, esta vez por uno eso. Ve una movilización distinta de electos los electos y los que están también, que están trabajando mucho para que esto se clarifique y que la importancia que tiene de que podamos mantener o de que podamos seguir teniendo nuestro bloque misionerista en el Congreso de la Nación es trascendental, Marcelo. ¿Por qué? Porque una Cámara de 257 miembros, donde solamente 7 bancas le correspondan a Misiones y de la Renovación tiene 7, pone en juego 3 este fin de semana, donde queda solamente Ricardo Belbach y Flavia Morales, hace falta que nosotros mantengamos ese bloque, porque ya fue de trascendental importancia y seguirá siendo, porque ¿qué hacen los políticos? Miran cuál es el respaldo que tiene y de dónde viene de la gente. Entonces eso debemos repetir este próximo domingo para mantener nuestro bloque. Y concretamente sirve después votos para negociar leyes nacionales y también para negociar en esa negociación permanente que es la política bien entendida, también para negociar cosas para la provincia. Sin duda, y ya hay muestras claras de eso. Al presidente Macri se le apoyó las cuestiones que teníamos que apoyarle para que nos diga no, fracasamos porque me chicanearon, porque no, porque esto. No. Y también nosotros logramos, entre otras cosas, traer tan mentada y reclamada regalías de Chacibetat, los fondos esos hoy ingresan por trabajo de nuestros diputados nacionales a las arcas provinciales, muy importante para nosotros. Entonces, como vos decís, ahí, en el buen sentido de la palabra, se negocian todo. Ahora vamos a tener que pelear el presupuesto nacional, se va a discutir seguro hasta el 23, 24 de diciembre. Sí, sí. Es de trascendental importancia que Misiones mantenga ese bloque de por lo menos 5 miembros en la Cámara de Diputados de la Nación, porque eso nos hace fuerte y va a respaldar a un gobernador que ya el misionero eligió, que es Oscar Herrera. Y por supuesto que nosotros le vamos a apoyar al presidente que venga, pero primero que eso nos da esa boleta que tiene a los 4 diputados nacionales de Misiones representándolo, el poder de decir que solamente le rendimos cuenta al misionero y que vamos a responder respaldando al presidente, pero que le vamos a reclamar las cosas de Misiones sin ninguna duda. Diego, ¿hay una mayor militancia, hay una mayor explicación, digamos, docencia, y está este número concreto que fue la cantidad de votos anulados por falta de conocimiento de la gente? Superado con todos estos elementos, ¿cuáles son tus expectativas para el domingo en la provincia? No, son buenas. Yo siempre soy un hombre optimista, pero además lo que percibo de la gente, en estos días hicimos muchísimos kilómetros, en 10 días nomás hicimos
como 10.000 kilómetros dando vuelta por la provincia de Misiones, siento eso de la gente, siento la preocupación de no poder llegar a fin de mes, siento la preocupación de falta de oportunidades laborales, pero siento también ese optimismo del misionero que sabe que en la renovación siempre tiene un palenque donde recostarse. Con este término gaucho lo digo. Y creo que el misionero tiene una característica que lo señaló el gobernador Pasalacqua en el centenario del Dorado. El misionero no habla de crisis, se arremanga y va para adelante. Sí, sí. Tiene esperanza, como provincia joven que es y como la cantidad... No está solo en la queja, digamos. No, al contrario. Sí, tiene mucha esperanza y expectativa. Somos nosotros los que tenemos que nomás hacer la docencia correspondiente para que pueda concretar el voto ese que quiera hacerlo. Quiere votar la renovación, ya lo expresó en las urnas, en varias oportunidades. Lo ratificó el 2 de junio, lo hizo en las PASO cuando hubieron tanta cantidad de votos nulos y recurridos, y yo creo que lo va a hacer ahora el próximo domingo. Diego, con esta claridad de apoyo del Frente Renovador Misionero a Alberto Fernández, con el trabajo conjunto con Alberto Fernández, tanto de Pasalacqua, ayer estuvieron en Chaco juntos, de Oscar Herrera, que ya ha estado en Tucumán, ahora en Mar del Plata, está Oscar Herrera hoy con Fernández justamente en el cierre de campaña, con toda la renovación apoyando a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. La pregunta es vos como candidato también de ese eje político, pero a su vez como intendente y como un hombre que viene de la empresa, sabe lo que es pagar sueldos, la necesidad de juntar la plata para poder pagar los sueldos con cientos de empleados en la empresa familiar. Mi pregunta es, ¿qué expectativas te genera Fernández y por dónde crees que debería pasar la cosa luego del domingo? Yo lo conozco de cuando fui diputado nacional. Ajá. Yo fui diputado nacional del 2003 al 2007. Él era jefe de gabinete y venía a rendir cuenta de lo que se hacía en el gobierno a la Cámara de Diputados. Mostraba una solvencia y un conocimiento de lo que estábamos hablando impresionante. Vale decir, un hombre preparado, capacitado para ser el presidente de los argentinos. Y me gusta de él lo siguiente, que él dice, voy a gobernar con los 24 gobernadores. Por primera vez va a haber un porteño de Capital Federal que haga un país federal. Y yo creo que no hay otra alternativa. Y a todo el mundo le gusta lo que hizo Misiones a través de su Frente Renovador. Hoy somos mirados, no por casualidad, porque la renovación, a pesar de la crisis, va para adelante. Y Alberto Fernández, si a nosotros no va bien el domingo, hasta creo tenemos posibilidad de poner algún nombre nuestro en el gabinete. Eso nos va a empoderar aún más. Me gusta que él pueda ser nuestro presidente y me gusta que los argentinos podamos respaldarlo. Y obvio que nosotros lo vamos a respaldar, lo vamos a ayudar, pero siempre primero pensando en Misiones. ¿Cuáles son tus expectativas, perspectivas también, pero desde el punto del conocimiento que tenés de la economía respecto del rumbo en el cual se encuentra? Bueno, ayer dijo el gobernador Pasalacqua acá mismo en este estudio, el país está sin rumbo al garete, digamos. En este momento estamos en esta situación. ¿Cuáles son tus perspectivas desde el conocimiento también de empresa de hacia dónde y qué se debería hacer en los próximos meses? Claramente hay que hacer una cosa, que hay que poner en marcha la economía, porque poniendo en marcha la economía va a haber competitividad, que eso va a permitir bajar la inflación. No puedo hacer al revés, que digo no consumas para bajar la inflación, al contrario, si no consumo se cierran fuentes de trabajo, se cierra el kiosquito del que vive el doña Rosa, don Juan, y se va retrotrayendo cada vez más la economía. Fíjate el tema claro de DAS del Dorado. Sí. La gente que está priorizando, la comida, ¿qué tipo de comida? Ya cada vez menos, la más básica, te ponen la más básica, la más elemental. Después mandar a su hijo a la escuela. Y después la zapatilla, pone una alpargata si no tiene. Entonces, vos tenés que reactivar la economía. Reactivando la economía, cuando hay competencia, hay generación de fuente de trabajo, que es lo que necesitamos hacer, hay pleno consumo, el pleno consumo tiene que volver. Y ahí vamos a estar hablando otro idioma. Sí. Sobre eso, afinar la puntería, digamos, pero sobre un país que está funcionando. No podés hacer una economía que se cierre todos los días, o una industria que se cierre, un comercio que se cierre. Nos retrotraemos, vos le sacás coparticipación a las provincias porque le sacaste del IVA y eso, y enfrías más la economía, hay menos circulante, tiene que haber la oferta y la demanda, el circulante, para que haya toda esa competitividad de la que yo hablo. Y con actividad económica se mejoran
todos los índices que hoy no lo podemos mejorar. La Renovación ha planteado siempre la boleta corta misionerista justamente como candidatos que van a representar estrictamente los intereses de Misiones, en conjunción ahora con Alberto Fernández y un posible gobierno nacional, pero especialmente representando a los intereses de la provincia. En ese sentido, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es, desde tu perspectiva y conocimiento, más con este recorrido que has hecho reiteradamente a toda la provincia, los tres o cuatro grandes desafíos para Misiones en el porvenir, digamos? ¿Hacia dónde hay que trabajar para que esta provincia avance en el desarrollo? Bueno, primero que tenemos que hacerle entender al país central que Misiones es una provincia que no tiene nada que ver con el resto de las del país. ¿Por qué? Porque tiene un brazo inserto entre dos países limítrofes. Vale decir, nosotros tenemos la problemática de nuestra economía, pero tenemos la asimetría de los países limítrofes. Sí, sí. Que eso la sufrimos, por lo general, siempre a la inversa. Y cuando se da de allá para acá, por el tipo de cambio, tenemos todas las trabas burocráticas que ponemos nosotros. Bueno, tenemos que trabajar en eso, en un consenso de armar una ley fiscal distinta para Misiones. Y no hay que tenerle miedo, porque va a generar más todavía de lo que Misiones genera como provincia. Sabemos que es un destino turístico que genera muchas cosas, pero también sabemos que es muy potente a la hora de todo lo que tiene que ver con la forestoindustria, todo lo que tiene que ver con el tema del tabaco, todo lo que tiene que ver con el tema de la hierba, todo lo que tiene que ver con el tema del té. Herrera Watt dijo que iba a apostar fuertemente al agro. Nosotros tenemos que hacerle entender al gobierno central que no hay que tenerle miedo de apostar al minifundio, porque si logramos que nuestros colonos sigan en las chacras, le va a ir mejor a todos. Y eso también tenemos que hacerle entender al país central. Vale decir, un desafío, pero fundamentalmente de recursos. La Renovación, ¿qué hizo cuando armó la lista? Miró el perfil de cada uno de nosotros, de los cuatro que integramos, los titulares y los tres suplentes. Pero vamos a hablar de los titulares. El mío es un perfil que sabe, de ejecutivo, porque fui 8 años intendente de Alén y vengo de un lugar de donde justamente decís vos, de empresa, de manejar. Tuve que manejar y hacer y llegar a fin de mes todos los meses. Del legislativo pasé varias veces, fui legislador comunal, fui 2 veces legislador provincial, 2 periodos legislador provincial y fui legislador nacional. Vale decir, tengo la experiencia de no perder tiempo para pelear las cosas de los misioneros. Y bueno, Aquino demostró con solvencia cómo se movió de ministra. Se juntó con la mayor líder que tiene UDPM y Adomis y pelearon por garantizar calidad educativa y días de clase, que a pesar de la crisis lo garantizamos. Néstor Pitana, un embajador nuestro que se mostró en el mundo y muchos nos conocen no solamente por las cataratas del Iguazú, sino por un hombre correcto dentro de una cancha de juego. Y para mucha gente que me dijo, pero ¿qué tiene que ver Néstor con la política? Vaya si tiene que ver, porque vos no podés, si no sos político, dirigir una final del mundo. Pero además el conocimiento que le dio, él tiene, sí, su trayectoria internacional, exactamente, un conocimiento enriquecedor. Yo le hice una pregunta un día, contame qué copiarías o qué imitarías de algunos lugares. Bueno, me dice, de Rusia imitaría esto, de Estados Unidos imitaría esto, de Brasil también. Amplio conocimiento. Estuvo más que cualquiera de nosotros, no, Marcelo. Sí, y los principales centros deportivos del mundo, imagínate si no tendrá experiencia. Y ahí él tiene un desafío, porque tiene que estar seguramente en la comisión de deportes, como de cultura, como de turismo. Sí, y Chela Leyes, de los derechos humanos. Vale decir, una lista pensada para defender los derechos de los misioneros. Bueno, el domingo entonces estamos ahora. ¿Cómo viene el cierre de campaña? Que es, bueno, es hoy, hasta mañana. ¿Qué vas a hacer en estas horas? Yo voy a estar haciendo medios acá en Posada hasta la 1:30 de la tarde, 13:30. Sí. A las 13:30 tengo una reunión con un sector político. Y de acá parto hacia Puerto Libertad. Ajá. Ahí vamos a tener una reunión política, o Esperanza, Puerto Esperanza. Sí, sí. Vamos a tener una reunión política. En la zona norte. Exactamente. Y bueno, vamos a volver y mañana temprano tenemos que estar, antes que sean las 8 de la mañana, en Canal 12 haciendo medio. Los últimos esfuerzos. Diego, estaremos hablando el domingo, Radio Libertad va a estar transmitiendo como en cada elección las 7 emisoras. De hecho, se están sumando emisoras colegas que van a continuar con nuestra transmisión a todos los rincones de la provincia y estaremos el domingo en contacto entonces. Bueno, agradecerte a vos, a tu equipo de trabajo, por la deferencia de tenernos siempre. Bueno, el voto mediante y Dios mediante de seguir trabajando juntos, yo informándole a ustedes lo que hacen los diputados nacionales de Buenos Aires y pedirle al misionero que así como nos acompañó el 2 de junio, que nos acompañe ahora el próximo domingo, porque necesitamos retener
nuestro bloque misionerista que tenemos en el Congreso de la Nación. Es de fundamental importancia para que Misiones se siga desarrollando.